equipo ganador no tiene que jugar quemados el próximo año. Nos quedan nuestros últimos 4 jugadores. 3 astutos chicos de cuarto y un niño peleonero de quinto. ¡Hasta morir! Soy el número 1. Bolsa de valores en Nueva York. Salud de la fama de quemado. Planeta quemado. Inauguración. ¿Dónde quieres la marca? ¿En la cara o en el vientre? ¿Qué tal? En tus sueños. ¡No soy entrenadora! ¡No hay entrenador! Solo quería ver si usaba sostén. Tus 4 ojos vieron muchas cosas, Milhouse. Cuéntanos. Los de quinto jugaron muy bien. Tienen un gran programa para entrenar y admiradores. Pero este era nuestro día. Pase lo que pase, nunca podrán quitar. ¡Oh! La pelota no tocó el suelo y la atrapé. Significa que ganan los de quinto. ¡No es cierto! ¿Qué? ¡Qué estafa! Cierren la boca. Yo solo acepté el puesto de referee porque tenía frío y necesitaba una camisa. Quiero que mis niños sepan perder con dignidad. En quinto grado enseñamos carácter. Mike, seamos realistas. Tienes razón. ¡Muere el cuarto! ¡Ay, se acabó! ¡Ahora! Oigan, ¿los de cuarto nos ayudan con las fracciones? Oh, esperen, no puedo. Todavía no he leído dónde crecen los helechos. Estoy harto. Los desafiamos a una pelea. Pues acepto tu reto. Esto será sensacional. Una pelea de verdad, como en esa película donde los Jets pelean contra los tiburones. Entonces, después de la escuela, llueva o truene. ¿Quieren esperar a que despeje? Está acordado, sin mordidas, sin lanzar piedras, sin flatulencias, flatulencias voladoras, tirones de cabello, pellizcos, puños mojados y absolutamente sin golpes con palos. ¿Es una pelea o un baile de la cosecha? Está bien, ¿quieres palos? No. Entonces ya hay que hacerlo. Si lo hicieran regularmente, podría contar como gimnasia. ¿Trae puesta la misma ropa de ayer? No, tengo 2 juegos idénticos de ropa. Entiendo. ¿Con una mancha en la camisa en el mismo lugar? Hay problemas en casa. ¡Pelea! ¿Por qué no te vas a casa? ¡Bendito seas! ¿Ah? ¿Cómo es que tienes esa cicatriz? La tengo desde que recuerdo. ¿Por qué? ¿Eso es una cicatriz? ¡Esto es una cicatriz! Ese es tu ombligo, Willy. Todos tienen uno. Yo creía que era especial. ¿Cuándo pasó esto? ¿Seguro que ninguno de ustedes me la causó? Estoy revisando mi bitácora de golpizas, pero no la veo. No temas usar tus lentes. No, cállate ya. ¡Doy! Enero 9. Golpea a Jimbo con este libro, esperando resultados. Éxito sin precedentes. ¿Por qué tienes que comer maní en la ducha? No puedo empezar el día sin sentir que estoy saliendo del circo. Mamá, ¿tienes idea de por qué tengo esta cicatriz? Temía que llegara este día. ¡Ay! Te sentaste en el sanitario. Cuando está cerrado, es una silla.
Cuando eras pequeño, yo solía llevarte al gimnasio para preescolares, mami y yo. Te hiciste amigo de otros tres niños y yo de sus mamás. ¡Ay, qué época tan inocente! No había piojos en nuestra comunidad. ¿Por qué es que ya no nos reunimos? Las mamás y yo tuvimos un desacuerdo. Y fue una lástima. Habíamos sido buenas amigas. Oye, tú no te ves como una mamá, te ves feliz. Nos hacíamos llamar las mamás actuales. No hay nada que sea más actual que hacerse llamar actual. Tal vez podríamos reunirnos. ¡Estupendo! Llevaré vino blanco. No puedes comprar vino blanco. ¿Por qué no? ¿Servirás carne roja? Oh. Terminate con la silla. Voy a calcular impuestos. Es toda tuya. Número de dependientes, 3. Añadir a la línea 13. Mejor revisaré lo del año pasado. ¿7 años? ¿Cuántos recuerdos? ¿Charlas? ¿Juegos? ¿Recuerdas cómo solíamos recordar? ¿Saben quiénes están felices de reunirse? Nuestros esposos. Hace mucho que no se reunían nuestras esposas, ¿eh? ¿Cómo digas? ¿Por qué volvimos a reunirnos? Me sentí tan feliz cuando lo dejamos. Hay que callarnos y aguantar, ¿sí? ¡Homero, deja de hacer eso! ¡Homero! ¡Uy, tengo un mensaje! ¡Yo tengo un mensaje! ¿Y vas a abrirlo? No, esa página no está configurada para uso de celulares. ¿Por qué hablo contigo? Porque eres mi mejor amigo en la habitación. ¡Guau! Todos tenemos la misma cicatriz. ¿Por qué se te hizo la tuya? Mi mamá no me lo dice. Mi mamá me habla de cómo es mi papá en la cama, pero no de esto. ¿Han saltado en patineta desde un árbol? Lo hago cada día. Yo lo hago todos los días. ¡La guabona! ¡Miren, mis deformados pies al revés! Y yo dije, por el precio de ese café, podía haber volado a Brasil. ¿Han visto algún buen comercial de cerveza? ¡Estúpido! ¡Todo lo que dices es estúpido! Esos chicos son intensos. Me alegra que te diviertas, porque volveremos a reunirnos la semana próxima. Excelente, excelente. Oh, y Homero, ¿quieres llegar temprano del trabajo mañana para que pueda salir con las chicas? Sí, me quedaré en casa y hablaré por Skype con los chicos y Moe. Hola, ¿cómo estás, Homero? Estúpida Wi-Fi de Flanders. No era la Wi-Fi. Mi parálisis facial me da problemas. Puede ser difícil, pero trato de ser positivo. El caracol encantado. Me moría por probarlo. Marge, ¿para quién estás cortando ese pollo? ¿Los niños no están aquí? ¿Ah? Oh, para mí, creo. ¿Quién me patea? Nadie, nadie te patea. Oh, lo siento, no estoy acostumbrada a que todo se comporte. Ay, Marge, si no tienes una vida aparte de tus hijos, ¿cómo esperas ser feliz? Tengo una gran idea. En adelante, las cuatro nos reuniremos cada martes. ¿Salir los martes? ¿Quién soy yo, Charlie Chin? Bien, lo voy a hacer. Vida reprimida, horario de los niños, mantenimiento del auto, pasillo de supermercado. Oh. Vida social. Crucigramas ya resueltos, respuestas garantizadas. ¡Oh, Ion! No, Irene Ryan es abuela de la televisión. Gracias por traerme, Chaito. Y esto es tarde para Mars, supongo. Jamás estoy en casa a esta hora. Hola, Marge. Compartieron el vino, ¿no es así? Solo un poco de Merlot. ¿Quieres quedarte despierto y charlar un poco? ¿Tienes sueño? Yo no tengo sueño. Y la familia de Anita rentó una casa en la playa, ¿y qué crees? Iban a la playa cada día. Excelente, excelente. Pero tengo que trabajar en la mañana. Pero yo no quiero una casa en la playa. La arena me pone triste, porque antes eran rocas, pero ya no lo son. ¡Ya no lo son! Hotel Four Seasons. Es extraño que todos estemos desnudos aquí, ¿no lo creen? Ah, no estamos desnudos. Cierto, yo tampoco. Oigan, ¿alguno de ustedes quiere jugar cartas? ¡No seas cobarde! ¡Ya lo hicimos! ¡Gallina! Ay. Si ya lo hice, deben detenerse. No le digas a una gallina cuándo cacarear. Tú no eres gallina, yo soy gallina. ¡Gallina! ¡Uy, el 3! ¿Bart? ¡Hola! Me desafiaron
a ver cuántos controles remotos podía meter en mi boca. Le vamos a impedir que mamá salga con esas mujeres. Algo la separó anteriormente. Y apuesto que tiene que ver con esta cicatriz. Ya había visto esta marca en ti cada vez que vienes. Creo que tiene que ver con el sujeto de las historietas cómicas. ¿Historietas cómicas? ¡Gracias! Escucha, irás a verla ahora. Puedes darle una noticia de mi parte. Dile que es el peor pronóstico de su vida. El calabozo del androide. ¡Oh! Sabía que este día llegaría, aunque pensé que sería hace mucho tiempo. ¿No tenías curiosidad por tu cuerpo? Muy bien, amigo. Cuéntame la historia de mi origen. No reviviré el horror de ese día. La respuesta es no, y puedo decirlo en navío Klingon, que son lo mismo. Tengo algunas teorías que no compartiré contigo. No me dejas opción. Tengo en mis manos una copia en excelentes condiciones del legendario Historias Interesantes número 27. ¡Oh! ¡La primera aparición del hombre radioactivo! Y si no nos dices lo que queremos saber... ¡Ah! ¿Cómo sé que es una reimpresión, barata? ¿Estás dispuesto a correr el riesgo? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Me diré lo que quieres saber! ¿Quieres apresurarte? Me siento incómoda siendo una chica en esta tienda. Muy bien. Te diré lo que les pasó a ti y a tus amigos hace varios años. Pero para que lo entiendas, debemos ir un poco más atrás. Nuestra historia comienza con la creación de la Tierra Media, según relatan el Ainu Lindal y el Balakenta. Ahí está Melkor, el más orgulloso de los Ainu. Oye, hay que acelerar esto. Bien, los niños quieren saber qué es y no por qué es. Tu cicatriz, como la última película buena de Tom Cruise, nació el 4 de julio. Fue hace 7 años, cuando Crepúsculo significaba el fin del día y no la más repugnante franquicia de terror de todos los tiempos. El único sol de la Tierra se ocultaba y el alcalde comenzó a hablar. Aunque la mayor parte de los pobladores colaboraron con los británicos y aún seguimos en charlas informales para regresar a su imperio, ¡amamos los fuegos artificiales! ¡Yeah! Los fuegos artificiales del 4 de julio eran operados por la única persona que estaría sobria y sin acompañante. Una vez más, el honor recaía en mí. ¿Qué es eso, televisor de este año, niños? Y las cenizas son su cena. ¡Ah! Estaba ocupado atendiendo el delicado asunto de un delicioso manjar. Tú y tus pandilleros que usaban pañales lo arruinaron todo. Y así es como los cuatro recibieron la marca de la espada. Cada 4 de julio, recuerdo a ese héroe caído. ¡Ay, cómo te extraño! Entonces, dime de nuevo el plan. Yo iré a ver a los otros chicos, haremos volar esto, y una vez más mamá decidirá que son mala influencia para mí y dejará de ver a esas mujeres que la hacen tan feliz. ¿Qué están haciendo? Estamos haciendo un proyecto sobre el tema de algo relacionado con... Aquí viene... Milhouse, me estoy cansando de esperar. ¿Puedo ir a casa a pensar una mentira? Sí, sí puedes. Mamá, lo admito, yo quería crear una devastadora explosión para recuperar a mi mamá. Oh, Bart, hijo, los amo con todo mi corazón, pero también necesito algo para mí misma. Te hice un tarro para café el Día de las Madres, ¿no es suficiente? Se acerca, pero no. Yo podría encender esto, pero no sería lo mismo. Bueno, lo había pospuesto, pero por fin hoy voy a arreglar esta cochera. Tengo que guardar estas herramientas, las colgaré en ganchos y todo eso. Así que Bart, el pequeño diablillo, iba a causar una explosión para separarnos. ¿Pueden creerlo? De hecho, podemos creerlo. ¿De qué estás hablando? Tu hijo siempre fue la mala manzana del barril. Tú no sabes nada sobre mi hijo, y menos sobre manzanas. Vida social. Ligación de la familia. Recuerdo por qué dejé este grupo hace 7 años, y por eso voy a dejarlo ahora. Buen día, señoras. Bueno, ya que se ha ido, estuve aquí. Lamento que terminaras con tus amigas. Oh, creo que no eran mis amigas. Tal vez las amigas verdaderas no son las personas que encuentras en clase de gimnasia. Son las que conoces en un dormitorio universitario. Tal vez Lisa y yo podamos ser amigos, no uno del otro, sino tuyos. Oh. Oh, no. ¿Eh? Oye, papá sabe que...
y esas mamás terminaron? Bueno, Homero se entiende tan bien con los otros papás que no pude decírselo. ¡Ay! ¿Bebemos una cerveza o algo así? Homero, ¿por qué tratas de enredarnos? Saludirijillos, Homero. ¡Ay, hombre hermoso! ¡Ah! Es un sentimiento compartido. ¡Qué gracioso eres!